Buenas tardes a todos nuevamente, Baruch Hashem, Shavua Tov, feliz comienzo de semana. Vamos a hablar un poco sobre los sufrimientos son necesarios para crecer espiritualmente, ¿sí? Siete veces cae el justo y se levanta. Si no fuera por los sufrimientos, el justo realmente extendería su mano hacia el mar y se contaminaría, ¿sí? Con lo vano, ¿sí? Más el malvado, ¿sí? Cae una sola vez y no se levanta. ¿Por qué? Porque el malvado pues no ve la señal, los mensajes que acá el grupo está enviando a través del sufrimiento y piensa que el sufrimiento es algo lógico, algo natural. Pero el justo sabe que los sufrimientos son muy importantes en su vida, ¿sí? Y le da gracias a cada grupo porque a través de ellos crecemos, ¿sí? Así que encontramos estas dos paradas para el show que finalizamos ayer, Baruch Hashem, con este broche de oro, ¿sí? Decimos, el alma, tomas de, están unidas. Y vemos que básicamente esta para el show, muy rara vez que se lee una sola, una por semana, siempre se leen las dos, ¿sí? Unidas. Y ambas se leen en los días del Beit HaMezarim, que son las 3 semanas que estamos en estos momentos, ¿sí? Y ahora que comenzamos, ¿verdad? Este martes, mes de Av, son los días más, 9 días, que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Con todas nuestras acciones, porque son los días donde ha habido muchas desgracias, a pesar de estas 3 semanas, ¿sí? Pero son los últimos 9 días, ¿sí? Que tenemos que cuidarnos mucho más, ¿sí? Así que vemos que la palabra mató tiene relación con los golpes, mató, ¿sí? Y la palabra masé con los viajes, nacía, ¿sí? Así que vemos que la chen golpea a la persona para que se mueva y crezca en toira, ¿sí? Y abrace la toira que es el manantial de vida, ¿sí? Así como descendía el maná del cielo, así es la toira, es una fuente de vida también, si es un árbol, sí que da frutos, ¿sí? Así que se le puede comparar con muchas formas. De diferentes formas de poder instruir a la persona que es muy necesaria tanto para la creación como para el ser humano. Entonces, si el ser humano abandona la toira, van a haber catástrofe y eso es lo que estamos viendo hoy día tristemente, ¿sí? Porque el ser humano, muchas personas han abandonado la toira y cuando abandonamos la toira, abandonamos la misbah. Y abandonamos a Caburgo y entonces comenzamos, la persona comienza a asemejarse, a asimilarse en los placeres mundanos, ¿sí? En la vanidad, en la materia, y piensa así, se va olvidando de la creación, ¿sí? Y por eso es que estamos sintiendo inclusive la pandemia, que está la plaga que se está sintiendo con el calor extremo, ¿sí? Un calor realmente que ha llegado hasta 120 grados de historia, algo que nunca había sucedido en el pasado, ¿sí? Y claro, la ciencia siempre va a buscar, y las personas que no tienen nada, ¿sí? Que no creen, pues van a buscar siempre dónde justificar sus causas, ¿sí? Como que es algo normal, como que es el cambio climático y cuánta cosa, ¿sí? Porque están ciegos, no ve que todo lo que está sucediendo es que a cada brujo le está enviando un mensaje a todo ser humano para que despierte y también cambie su rumbo de camino. Pero, si la persona no, ¿verdad? No entiende el mensaje de Brujú, al final va a entender de una forma u otra, pero a través del dolor y también del sufrimiento, ¿sí? Hoy día todavía estamos, ¿sí? Viviendo con dolor y sufrimiento, pero esto realmente no es nada para lo que está por venir en los tiempos, los días futuros, ¿sí? Así que el dolor y el sufrimiento llevan a la persona a replantearse su manera de vivir y sus actos, ¿sí? Llegando a la conclusión de que solo si el estudio de la toira puede sacarla de los problemas los cuales se encuentra y puede traer realmente, ¿sí? Bien a toda la creación. Pero, ¿qué sucede cuando la persona solamente piensa en sí mismo? Entonces, ustedes ven que el calor es extremo, insoportable. O sea, cada uno le está diciendo un mensaje con anticipación. Más insoportable y más fuerte va a ser lo que está por venir, ¿sí? Entonces, el calor que estamos sintiendo es para decirnos, despierta, ¿sí? Despierta. Subyúgate a mí, subyúgate a la autoridad, ¿sí? Y deja tu mal proceder, aléjate del mal y haz el bien, ¿sí? Busca la paz y síguela, ¿sí? La paz no se va a encontrar hasta que las personas no
entiendan el valor de la paz, ¿sí? ¿Bien? Con el de hacer tener malas cualidades y dejarse llevar por la mala inclinación y, ¿verdad?, guiarnos por la mala inclinación, lo que está es destruyendo la creación, ¿sí? Porque mientras más haya maldad, mientras más oscuridad se sienta, haya en este mundo, también a cada grupo la chiquinas va abandonando el mundo, ¿sí? Es como dejar, ¿verdad?, que dejar que ya el aire ya casi no se está sintiendo, ¿sí? Así que cada grupo está todavía aquí por los justos, ¿sí? Pero cuando los justos dejen de existir, entonces, tristemente, el malvado va a sentir no calor, sino dolor y sufrimiento y en extremo, ¿sí? Así que vivimos en una generación en la cual el libertinaje y la falta de límites reinan en el mundo, ¿sí? Cada uno hace lo que quiere, como si no debiera rendir cuentas por nada y por nadie, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque hay que rendir cuentas, ¿sí? Bien, hay que rendir cuentas. Siempre vamos a tener que rendir cuenta a cada grupo, ¿sí? Así que aprovechemos los mensajes que todavía están muy livianos para despertar, porque puede ser que cuando llegue realmente los momentos, ¿sí?, que dice que el tiempo de Mesías, los momentos van a ser cada día peores, es para indicar a la persona, despierta, ¿sí? Tienes que rendir cuentas, ¿sí?, por los demás que hiciste, por la creación, no solamente tú, ¿sí? Si una persona, hay una historia que cuenta, mientras que dice que hay una persona que cava en un barco y sigue cavando, y la persona le dice, ¿qué estás haciendo? Nos vamos a hundir todos, ¿sí? Y la persona sigue cavando, ¿sí? So, las personas piensan que no tienen que obligación con la responsabilidad de los demás y no le importa y no ponen límites, y, ¿verdad? Entonces, estas personas lo que están haciendo es destruyendo su propio hogar poco a poco. La Torá fue entregada al pueblo de Israel en el desierto, que es un lugar que no le pertenece a nadie, que parece no tener límites. Pero vemos que esto se debe a que la persona debe anularse ante la sabiduría de la Torá, ¿sí? La Torá nos trae sabiduría con más temor del cielo de Shammai. Todo lo que hagamos debemos hacerlo por la Shem Shammai, por amor al cielo y no por un interés propio, ¿sí? Así que lamentablemente la situación actual es totalmente inversa, y en vez de que las personas se anulen a sí mismas para poder estudiar la Torá, el libertinaje y el desenfreno dominan el comportamiento de la mayoría de las personas del mundo, ¿sí? Así que el rabino David Pinto nos dice que la inclinación al mal nos está arrastrando, ¿sí?, de las narices directamente hacia su propia destrucción. O sea, que está arrastrando a la persona de sus narices directamente a su propia destrucción, ¿sí? Así que cada uno piensa que esto es mío, esto acá, y piensa cada uno en su propio porvenir, y así no se trabaja. La unión trae fuerza, la desunión realmente destrucción, ¿sí? Así que es muy importante trabajar, preocuparnos por los demás, ¿sí? Y mirar siempre el bien de los demás, ¿sí? No el mal, porque realmente todos tenemos efectos, errores, ¿sí? Todos tenemos realmente algo malo o cosas malas, ¿sí? Para que tenemos Yesara, que es la mala inclinación, y Yesara, que es la buena inclinación. Así que la inclinación, hay que buscar esa inclinación hacia el bien, hacer lo que es correcto, ¿sí? No por un propio interés, ¿sí? No buscar inclusive a Dios porque deseo que Dios me haga esto. Dios no sirve, no vino a servir a nadie, ¿sí? Nosotros fuimos creados para servir a Él, para perfeccionarnos, para refinarnos, ¿sí? Para cambiar nuestra forma de vida, nuestra dirección, ¿sí? Así que hay que ver que en este mundo, cuando la persona siente un dolor en el cuerpo, toma algún medicamento para que calme su dolor y lo cure. Pero vemos que en el mundo venidero esto no es posible, ¿sí? Calmar los sufrimientos de la persona que sea destinada a pasar por el Geinón, ¿qué? Conocido como el infierno, ¿sí? Así que la persona dice, no, aquí yo no sufro, o el malvado dice, no voy a tener que dar cuenta, porque Yesara los hace sellar, ¿sí? Y los lleva a través a su propia destrucción, ¿sí? Y cuando la persona se encuentre realmente en el juicio divino, ahí entonces va a decir realmente por qué no escuché antes cuando se me hablaba, ¿sí?
Así que hay que aprender y mirar, ¿sí? Ayudar a la familia, a los hijos, ¿sí? A la comunidad, traer luz, buscar luz, mientras más luz, hay que trabajar antes de estar pidiendo cosas materiales que realmente no se necesitan, ¿sí? Pedir lo que se necesita, lo que no se necesita, no pedirlo, pero hay que pedir más en nuestro crecimiento, en nuestra, en nuestras mitzvot, cumplir mitzvot, ¿sí? Bondad, misericordia, ayudar al prójimo, ser hospitalario, visitar al enfermo, ayudar al huérfano, ¿sí? Atender la necesidad de la viuda, ¿sí? Hablar siempre bien de los demás, mirar lo bueno de los demás, el ojo bueno, y no de estar haciendo, de la, dejándonos llevar por la marea de Yesará, porque Yesará lo que quiere es nuestra destrucción, ¿sí? El Yesará quiere la destrucción no solamente de este cuerpo, también quiere la destrucción del alma, ¿sí? Así que vemos que en este mundo es el lugar en el cual la persona debe corregirse y mejorar, ¿sí? Todo lo que recibimos de Dios es bendición, son regalos para poder transitar en este mundo. Hay que ser siempre agradecido con lo que tenemos. Personas que dicen no son agradecidos y miran el vecino, mira qué bonita está el selfie y quiere también hacer lo mismo, ¿sí? No, no te mirando a tu vecino, sino a mírate tú, alégrate con tu vecino y haz tu parte en tu vida, ¿sí? Envidiar a los demás realmente es destructivo. Inclusive, imagínese usted que usted envidia a una persona y la persona le diga, no, yo tengo tantos problemas, lo envidiaría, claramente no lo vas a envidiar. Ahí te olvidaría de la persona y te alejaría. Dice, no, espérate, yo no quiero eso de la persona, ¿sí? Así que no necesitamos envidiar, ser agradecido con lo que tenemos. Tenemos mucho para lo que merecemos. Entonces, seamos agradecidos. Aquella persona que dice, si yo tuviera esto, yo sería feliz, realmente es una mentira de Yesará. Si no eres feliz con lo que tienes, menos vas a ser feliz con lo que, ¿verdad? Lo que estás soñando. ¿Sí? Cuando una persona, ¿sí? Un justo sabe que su vida aquí es para corregirse, mejorar, se aleja de lo, aún de lo permitido para no perder aquello que es tan valioso, que es Ulanabá, ¿sí? Así que estas personas recordar que mientras que en el mundo venidero, en el lugar en el cual persona deberá rendir cuentas por sus actos, aquí tenemos la oportunidad, mientras tengamos un día despertar, podemos corregir y mejorar nuestro proceder, nuestra vida, nuestras cualidades, nuestra mitad, ¿sí? Nuestra emuná, nuestra habitación, ¿sí? Buscar lo bueno, ¿sí? Lo correcto, ¿sí? Pero cuando ya estemos en la va, ahí ya no va a haber oportunidad ni para el justo ni para el malvado, ¿sí? Ahí cada persona va a tener que rendir cuentas por sus actos. Esto es similar a una persona que se dispone a salir del supermercado con varias bolsas llenas de productos que tomó de la estantería y cuando el guardia de seguridad le pide la cuenta para controlarlo, ella dice que quiere pagar en ese momento. Sin ninguna duda, además de pagar por todo lo que intentó llevarse, también tendrá que pagar una multa por no haber pagado cuando era debido, ¿sí? So que hay personas que dicen, se me olvidó y todo eso, muy bien, Baruch Hashem, ¿sí? Se te olvidó, muy bien, nadie está diciendo lo contrario, pero si pasas la puerta, ¿sí? Y se te olvidó y no retornaste, eso es robar, igual que si usted le da un dinero adicional y ese dinero no es de usted, eso también es robar. Sí, no miremos las cosas por nuestro pensar, Dios no piensa como nosotros. Lo mismo sucede cuando a cada grupo nos da bendiciones, sí, para ayudar a los demás y las tomamos para nosotros, olvidándonos de los demás, también es robar delante de cada grupo, sí. Por eso mismo lo mismo vemos que lo mismo ocurre con la persona. En este mundo se debe trabajar sobre las cualidades y mejorar los actos, pero a quien decide eludir sus obligaciones y no corregir su carácter, vemos que a cada grupo Hashem le tiene piedad, Dios le tiene piedad y le envía sufrimiento para despertarle que pueda corregir su vida antes de que sea demasiado tarde. Así que todo lo que a cada grupo hace en nuestra vida, inclusive con este calor tan, tan fuerte, ¿sí? Es para despertarnos y dejarnos saber, ¿sí? Que si en este calor no lo podemos tolerar, imagínese usted cuando vengan los días terribles. Que tengan excelente día, excelente tarde, mejor dicho. Verajá, veas la. Un abrazo a todos y nos veremos más pronto en un próximo show. Hasta entonces.